queremos que nos cuentes a nosotros cuatro, a todos los que estamos acá y a la gente que está en su casa. Sí. ¿Qué tú pensás descargo. De Gladys la bomba tucumana? Ah. Te escuchamos. Decí todo lo que dijiste en la reunión de producción. Están todos mirando. Escuchame una cosa. ¿Por qué no avisan Decilo. Que vamos a hacer algo así? Así yo me preparo, digo, ¿no? No, no sé vos, Marcela. La gente te quiere porque vos siempre sos auténtica. Espontánea. La gente te banca. Marcela. Hace 18 Marcela, años que te banca. Marcela. 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 Bueno, bueno. Decilo. A ver, con respecto a todo lo que sucedió, me parece muy patético, obviamente, que descalifica. A ver, podés discutir con una persona sin descalificar al otro, ¿no? Obviamente, la discusión está buena, me parece que está buena en cualquier ámbito, pero sin descalificar a la otra persona. Básicamente porque en esta oportunidad se metió con mi trabajo. Entonces, más allá de todo, si vos me querés mucho, poco o nada, está todo bien, yo lo acepto, acepto las críticas, siempre que vengan con respeto, yo saben que con muchas personas, inclusive algunos fans de Gladys que me han escrito, les he respondido. Y la verdad es que yo en ningún momento la agredí. Lo que sí dije el otro día es que a mí me parece que ella no es la única dentro de la movida tropical, porque me parece que no lo es, de verdad lo digo. Creo que hay un montón de artistas a las que les faltó el respeto, ni siquiera hablando de mí, porque yo soy la conductora. Obviamente, lo que sí me da bronca es que el sábado pasado, y esto sí es verdad, porque, o sea, de todo lo que digo, esto es real porque hay gente además, porque lo demás es lo que yo pienso. El sábado pasado, ella el viernes a la tarde, después de que yo estuve en Este Es el Show, llamó a la producción del programa diciendo que no iba a venir a Pasión. Entonces, imagínense cómo me sentía yo, porque lo que yo menos quiero es perjudicar al programa y menos que un artista se sienta mal, porque también es la casa de ella. Pero la verdad, repasando y repasando con todos mis compañeros, creo que nunca la agredí, nunca te agredí. Y te di la oportunidad de responderme en la cara, porque yo las cosas las digo en la cara. Yo no te necesito ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram. Yo las cosas siempre las digo en la cara y soy una persona que me he manejado en la televisión y lo saben, porque cuando me he tenido que ir, me fui. Cuando he tenido que volver, he vuelto. Y la verdad es que lo que sí me parece, más que bomba, sos una chispita. De verdad te lo digo. Más que bomba sos una chispita, porque el sábado pasado te pregunté en vivo, todo bien, y si tenés 30 años de trayectoria, como lo decís cada 5 minutos, un poquito más de respeto. Una persona que te viene a hablar, y como estaba Lisandro, se puso de espalda hacia mí, y después me dice que yo la dejé parada sola, cosa que está el video, cosa que estaban todos mis compañeros. Y si yo te quiero decir algo, quédate bien tranquila, que te lo voy a decir como te lo dije la primera vez. Y te voy a decir por qué. Te metiste con Rocío, una chica que recién comienza, una chica que tiene ¿cuántos años de trayectoria? Cinco años de carrera. ¿Cuántos discos? Cuatro. ¿Cuántos shows tiene por fin de semana Rocío Quirós? Uno, 8, 9, 10 más o menos. Bien, genial, te metiste con Rocío. Se calentó la pava, mierda. Te metiste con Karina. Un minuto. Te metiste con Karina, que principalmente... Ya me parece que no es una moda. Karina es un clásico. Te guste o no te guste, Karina es un clásico. Con Karina, que además ahora se va a estar presentando en el Luna, digo, ¿no? Y no está hablando de nadie. Porque si hay algo que le podemos decir a la princesita es que no habla de nadie. ¿Te metiste con...? Bueno, te metiste con la hija de la que vos decís que es tu amiga, con Karina Crucet, que no tiene carrera, que no la van a... No sé, me parece que la verdad... Si vos hablas así de las hijas de tus amigas... Te prefiero tener de enfrente, te lo digo en serio, ni siquiera como enemiga, enfrente. Y lo más patético, señora de los 30 años de trayectoria, con esto culmino, es que te metiste con una persona fallecida. No tengo nada más que decir, te metiste con Gilda, que todos los que amamos esta movida tropical, si hay algo que respetamos es la memoria de Gilda. Totalmente. Porque nos dejó millones de canciones para seguir disfrutando de esta música hermosa que yo amo y que según vos yo no soy ni abanderada, yo no soy representante, seguramente que no lo sea. La verdad no necesito un título, no necesito refregar todo el tiempo cuántos años hago que estoy acá. La verdad que no, porque ¿sabés qué? Me meto en la casa de toda la gente que estaba del otro lado y me consta porque en este celular me llegan mensajes por el casting de Pasión, ni siquiera por mí, de todo el país. Y la verdad es que gracias, de verdad gracias, no por hoy y no por esta situación, sino porque todos los sábados, y ahora sí te lo digo, hace 18 años, que me quieren, que me aceptan y que me dejan que me meta en su casa sin pedir permiso. Yo vengo acá a dar alegría, vengo acá a pasarla bien, te deseo lo mejor en el bailando. La verdad, una lástima, te hubieras puesto hoy todas las... ¿Sabés qué hubiera hecho yo si hubiera sido vos?
Al contrario, hubiera invitado a Rocío, hubiera invitado a Ángela, a Dalila, hubiera invitado a Lía, a Karina y a tantas otras, a tantas otras artistas a cantar La Pollera Amarilla. Porque cuando sos grande, se demuestra en el escenario, mami. No, hablando en un programa de televisión. Un besito. Lo dijo Marcela Baños en el casting de Pasión en la pantalla de América. Estamos igual acá, queremos aclarar, atónitos. Queremos sí. aclarar que con Santiago no tenemos nada, es, sea con el hijo que está. No, Santiago. Un besito, chao. Sí, ya que tenía que meter la cucharita. ¿Cómo que te lo querés levantar? Sí, no, te lo querés levantar, panqueque.